Muy buenas a todos, muy buenas a todos. En el vídeo que hice sobre cómo prepararse ante una crisis son muchos los comentarios que me han dejado preguntándome si es interesante invertir en oro y que de hacerlo, si es mejor invertir en oro físico o invertir en oro en bolsa. Y quiero hablar de este tema ya que considero que es un tema bastante interesante aunque no tengas ningún interés en invertir en oro. En primer lugar, cuando hablo de invertir en oro, en el vídeo que he comentado anteriormente, no hablo de invertir a largo plazo, hablo de invertir durante el tiempo o el periodo de tiempo en el que dure la crisis. Hablo de invertir en oro para proteger nuestra inversión, ya que cuando hay crisis, las bolsas bajan y el oro tiende a subir. ¿Y es necesario invertir en oro? No, esto depende de tu estrategia de inversión. Bien, y después de decir esto y antes de ponerme a tratar el tema del vídeo, quiero decir una cosa sobre el Bitcoin. Muchas personas han dejado comentarios en el vídeo que he dicho anteriormente diciendo o apoyando o animando a invertir en Bitcoin, pensando que el Bitcoin se va a ir a las nubes o que el Bitcoin es un activo refugio. Y no voy a entrar a discutir este tema ya que hice un vídeo en concreto donde hablo de este tema con más profundidad. Simplemente decir que basándonos en la definición de activo refugio, algo lo es cuando en tiempos de crisis o de gran incertidumbre se comporta de forma positiva. El Bitcoin, nos guste o no, no ha pasado ninguna crisis, por lo tanto no sabemos cómo se va a comportar en aquellos momentos. Quizás en la próxima crisis se comporta bien y podemos empezar a considerarlo como un activo refugio. Pero a día de hoy no. Podrá ser lo que queráis, pero por definición no es un activo refugio. Otra cosa es la volatilidad. Los activos refugios suelen tener una estabilidad, una volatilidad controlada. Y el Bitcoin podrá ser de todo, pero estable, no. De hecho, hace unas semanas bajó un 25% en pocos días. ¿De verdad que alguien puede seguir considerándolo un activo refugio? No os dejéis llevar por vuestros impulsos, por vuestras creencias de que el Bitcoin lo es todo. Y centraros en la realidad. Y las criptomonedas son el futuro, y no os estoy diciendo que no invirtáis en ellas. Simplemente que llevéis cuidado y que no podemos comparar el oro con el Bitcoin simplemente por el hecho de que sean unos recursos limitados. Bueno, una vez tratado lo anterior y para volver al tema en cuestión del vídeo, vamos a ver qué es más interesante. Si comprar oro físico o si invertir en oro en la bolsa. ¡Vamos al lío! Bueno, vamos a partir de que el precio que marca los mercados sobre el oro es el precio de una onza de oro. Esta onza equivale a 31,10 gramos. Este precio en bolsa se calcula, por ejemplo, teniendo en cuenta los eventos geopolíticos. Por ejemplo, si hay tensiones internacionales, el oro tiende a subir, como lo está haciendo en los últimos días. También se calcula, como es evidente y como pasa con cualquier cosa, con la ley de la oferta y la demanda. También con la producción industrial y, sobre todo, con la tasa de interés nacional. En principio, se supone que si los tipos de interés suben, los inversores sacan su dinero de las inversiones en oro para pasarlo a otras inversiones más interesantes para ellos, como pueden ser los bonos o cualquier otro vehículo de inversión que se vea favorecido por la subida de los tipos de interés. Pero esto no es siempre así, aunque es bueno tenerlo en cuenta como referencia. Bien, sabiendo esto, podríamos decir que si tuviéramos en casa un lingote de oro de 24 quilates que pesa un kilo y cada onza está en el mercado redondeando a unos $1,500, tu kilo de oro valdría un poco más de $48,000. Y haciendo una regla de 3, veríamos que cada gramo de oro está en torno a los $48. El tema está, ¿vale lo mismo el oro en bolsa que el oro físico? Esa debería ser la correlación exacta, pero no siempre es así. Y vamos a ver por qué factores pasa eso. El primer factor es porque quienes te pueden comprar el oro a ti, que son los corredores de oro, querrán hacer negocio contigo, por lo tanto querrán pagarte lo menos posible para poder ganar esa diferencia. Y sí, puedes irte a otro corredor de oro, pero ten en cuenta que esto es un negocio y que ellos tienen que ganar dinero. Ellos son intermediarios y por lo tanto necesitan un margen para que su negocio funcione. Si no, ¿qué ganan ellos? Además, si el oro que tienes tiene alguna imperfección, también contribuirá para que el precio de esa moneda, lingote o lo que sea, se reduzca.
Pero la pregunta principal es, ¿qué es mejor, comprar oro físico o invertir en oro en bolsa? Si tu idea es ganar dinero gracias al oro, no inviertas en oro físico. En primer lugar, porque se trata de una inversión menos líquida. Si luego quieres vender ese oro, te va a costar mucho más trabajo que si invirtieras en bolsa. Además de que es más peligroso, ya que te lo pueden robar, se puede perder, se puede deteriorar, y si quieres guardarlo en un banco, esa custodia te costará dinero. Por otro lado, el oro a largo plazo tiene oscilaciones en su precio. Por ejemplo, el que compró oro en el 2011 a 1.800, 1.900 dólares y tenga oro ahora que está sobre los 1.500 dólares, su inversión se habrá reducido en un 17% más o menos. Pero es que en 2016 la onza de oro llegó a tocar los 1.100 dólares. Imagínate comprar el oro a 1.800 y 4 o 5 años más tarde que tu inversión haya caído hasta los 1.100 euros. Pero bueno, entiendo que quien compra oro físico para acumular en casa y para pasar de generación en generación, esto no le importe, ya que con el oro la única forma de obtener beneficios es comprarlo y venderlo. Si compramos oro, ya sea físico o en bolsa, tu idea es venderlo más caro para obtener beneficios. Nadie lo compra para decorar, salvo joyas o personas ostentosas que quieran decorar su casa. Pero entiendo que ninguno de nosotros está pensando en comprar oro para hacer las escaleras de su casa. Y alguno en esta situación estará pensando, bueno, ¿y si no me fío de la moneda de mi país y quiero invertir en oro físico para protegerme? Por ejemplo, alguien de Venezuela que, sabiendo todos los problemas que están pasando, antes de que pasaran, se oliera que algo iba a pasar y pensara, bueno, ¿y si invierto en oro para protegerme? Ahora mismo se habría protegido frente a la fuerte inflación. No obstante, esto también se puede hacer invirtiendo en una moneda más fuerte de referencia, como puede ser el euro o el dólar. O invirtiendo en fondos en los que coticen en otra moneda. Es decir, no es necesario ir a morir a comprar oro físico o dólares físicos si lo que queremos es protegernos de la devaluación de nuestra moneda. Incluso invirtiendo en oro en bolsa, que también cotiza en dólares, te estarías protegiendo de la devaluación de tu moneda. Por otro lado, invertir en oro en bolsa es mucho más sencillo y sobre todo es mucho más líquido, ya que puedes comprar y vender cuando quieras. En cuestión de minutos, puedes haber comprado oro y haberlo vendido. Sin moverte de casa, sin costes de transacción, salvo las pequeñas comisiones que tenga el broker. Sin que nadie intente aprovecharse de ti. Además de que es más fácil y seguro invertir en oro en el mercado bursátil. Lo que pasa es que hay muchas personas que no se fían de invertir en algo y no tenerlo. Sobre todo si no confían en las inversiones en bolsa. Pero si estás invertido en oro y tu país quiebra, tu dinero seguirá invertido en oro. De hecho, corre más peligro estando en el banco de tu país o en tu casa que estando invertido en bolsa. Ahora bien, ¿invertir en oro a largo plazo? Hombre, a mí personalmente no me gusta mucho la idea de invertir a largo plazo. Considero que hay muchos vehículos de inversión más interesantes, como los que trato en alguno de mis vídeos o en mi curso Método DAI, y en caso de que se invirtiera, yo no invertiría más de un 25% del capital que tenga destinado a la inversión. Y sobre todo, si lo hiciese, lo haría sabiendo que se trata de una inversión a muy largo plazo y buscaría un fondo con muy bajas comisiones. Entonces, resumiendo, el oro es una inversión que al tratarse de algo que es limitado, es decir, llegará un momento en el que no se pueda sacar más oro, va aumentando su valor con el paso del tiempo. Además, es algo físico, algo que existe. Y el oro le dio en su día el valor al dólar y se usó como moneda de cambio. Ya a lo largo del tiempo se ha consolidado como un activo refugio. Como curiosidad, Warren Buffett lo dejaba claro. El oro no genera ingresos ni es un recurso básico. Se perforan países para sacar oro. Después de eso, se funde y se vuelve a meter en otro agujero y se protege con personas. Es por lo menos para reflexionar. El ser humano lo quiere todo, es avaricia pura. Y bueno, pensando en la inversión a largo plazo, que es la inversión que más defiendo tanto en mi canal como en mi curso, no considero que el oro sea la mejor opción. Quizás para invertir una pequeña parte de tu capital y así diversificar, sí que podría ser una buena opción. O para cancelar parte de nuestra inversión en tiempos de incertidumbre y confiar en que el oro haga su función de activo refugio y aumente su valor. Aunque eso sí, con los riesgos que existen.
Por lo tanto, entre oro físico y oro en bolsa, a mí, que me da igual tener el bien físico cerca y que valoro más la facilidad de venta, la seguridad y los máximos beneficios, sin duda yo prefiero invertir en bolsa. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo y de ser así, por favor, déjale un pulgar arriba y escríbeme en los comentarios qué te ha parecido, si quieres que hable sobre cualquier otro tema y sobre todo, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias. Chao.